Mensajes porque teníamos la agenda para la próxima semana. Yo estaba supuesta a viajar el día de mañana en la mañana, pero yo no puedo viajar con fiebre y no puedo viajar así, más si tengo escalas en México de 5 horas, tengo el vuelo, que no es un vuelo directo. Entonces, hablando con la agencia, que después de un día me contestaron, pude arreglar el vuelo, pero los únicos vuelos disponibles son para el 8 de junio. Entonces, tuve que cancelar el vuelo, pasarlo para esas fechas porque no había ningún vuelo disponible para yo regresar a Lima como lo tenía planeado, porque mis planes en un principio era estar acá, viajar el día de domingo para yo descansar unos días más y viajar a Lima el día domingo. Mi pasaje en un principio estaba para mañana y lo tuve que, quería cambiarlo para el domingo, no se pudo. Y bueno, la única fecha disponible es el 8, entonces hemos tratado de mover toda la agenda para esas fechas. Yo sé que hay muchos medios que están interesados en conversar conmigo y les expliqué que no podía conectarme en un enlace en vivo, no podía grabarles los videos porque me ven acá, o sea, estoy acá tirada de mi cama. Y, o sea, sí puedo hablar, pero todo lo que demandaban era mucho, ¿no? Y yo estoy con fiebre aún. Entonces, ojalá que tengan la misma intención, ojalá que tengan el mismo ánimo, ¿no? De entrevistarme cuando regrese y que me esperen un poco porque la verdad, toda esa situación se escapa de mis manos completamente. Ya me comuniqué también con las personas de Casa Verde, de la Desblanzal. Me contaron que las niñas están súper felices, las niñas del albergue. Se identificaron mucho conmigo. Y poder escucharlas y saber que ellas están felices, ¿no? Ha sido muy, muy gratificante porque para eso yo estuve en el Miss Universe. Entonces, mis planes continúan. Voy a tener que adaptarme a las nuevas circunstancias y a esperar, ¿no?, que mi cuerpo se recupere. Un insight es que también yo, cuando estuve en el Miss Supranational, regresé a Perú y cuando yo regresé a Estados Unidos, estuve enferma por 3 meses de lo descompensado que estaba mi cuerpo. Entonces las reinas sí la pasan un poco difícil, no es tan fácil el vivir esta experiencia, no es tan fácil estar llevando este estrés encima y sobre todo las condiciones, ¿no?, en las que nos encontramos. Entonces, un aplauso para todas las reinas de todas las partes del mundo porque todas son fuertes y han llegado hasta donde han llegado por mérito propio, ¿no?, y por un trabajo en equipo y por tratar de cuidar todos los detalles y mantenerse fuerte y firme en la competencia. Voy a contestar alguna de sus preguntas. Creo que es la primera vez que salgo así sin producirme. Ay, Dios. A ver, porque eres nuestra reina, cuídate. Sí. Ha sido, de verdad, yo no me he movido de mi cama. Estoy acá y me despierto solamente para contestar algunos correos. O sea, estoy como, me duermo, me despierto, me duermo, me despierto. Estoy así todo el tiempo. Tratando de comer también, de tener mis 3 comidas, o al menos. Si ven, miren cómo están mis labios. Estoy totalmente deshidratada. Sin contar que yo antes de la competencia también me descompensé por la falta de sueño. Y tuve que ponerme suero. Eso no sabían. ¿Cómo me siento? La verdad, estoy feliz por todos los comentarios positivos, por todo su cariño, por todo su amor. Y leer, ¿no?, todos los mensajes que me dan. Me he dedicado todo este tiempo a tratar de leer sus mensajes. Estoy orgullosa de mi performance. Estoy feliz, estoy a la espera de regresar a Perú y seguir trabajando. Estoy feliz también de leer en las redes que me consideran como la reina del Bicentenario.
Ha sido, es un honor, ¿no? Todo lo que yo hice fue en honor al Bicentenario del Perú y vamos a ver qué nos espera. Saludos desde Iquitos, un beso gigante, pariquitos. Saludos, saludos. Besos, besos, mándenme energía positiva, por favor. 3 meses. Sí. Es bien difícil. Imagínense que ustedes están preparando para un examen final y están en esa etapa, ¿no? Entonces, tienen que sacrificar su sueño, tienen que sacrificar su propio bienestar para poder seguir preparándose y todo. Entonces, obviamente, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo no es de hierro. Y todo lo que las horas de dormir y las horas de trabajo tienen un precio al final. Y bueno, yo lo estoy pagando en este momento. A ver. Dejaste en alto nuestro país. Ay, gracias. Cuídate bastante. Gracias, gracias. Sí, estoy en esas, estoy en esas. A ver, ¿quieres saludos desde Paraguay? For all my followers that speak English, what I was explaining is that when you prepare for a beauty pageant, it's such a hard work before and during the competition. So you kind of sacrifice your sleep, you sacrifice your meals, you are under a lot of the stress and pressure. And sometimes our body collapses. And I'm pretty sure everyone is going to take a vacation after this because it's been 2 days, 10 days of intense and hard work from every single one of us. And what happened to me is that I continue doing interviews, I continue doing everything. And I got my first dose of the vaccination because I have asthma. So I have to have it because I am under the underlying conditions. And when I had it, I think it was kind of like the cherry on top because every single thing, I know that my immune system is weak right now. And I start having all the side effects, and I have fever, I have asthma. There was the first time I have like an asthma attack, and it was that day. And it was because my body was kind of like tired, and my body was with the immune system really weak. So it made me stop everything that I have to do, and it made me kind of like stop all the live interviews and the videos that I have to do because I just didn't wake up and I was in my bed with fever for the past 2 days. And a ver, todos te queremos, gracias. Abraza a los ositos. ¿Dónde están mis ositos? Por aquí deben estar. Aquí está mi osito. Así voy a estar todo el día. A ver. Sí, yo después de finales colapso por 2 días. Sí, les voy a presentar a mis amigos, ¿ya? Este lo rescaté de un National Costume. Entonces, if anyone lose their little chicken of the National Costume, I have Descanso, alimentación, hidratación, sí. Exacto. O sea, puedo hacer entrevistas, pero sin video, puedo hacer entrevistas con mi voz, puedo responder llamadas y todo, pero ha sido bien, bien difícil. Las mejores vibras, thank you. Amo tu inglés. Oh, thank you. Gracias, gracias, gracias. Ahora mi mente va a estar así, partiendo por el castellano y el inglés. Está diciendo lo mismo que dijo en español. Sí, estaba haciendo el translation. ¿Ya tienen nombre los ositos? No, según Gerardo, iban a ser Inca y Cola. Entonces,
Pero no sé, no me convencen. A ver, seguiré leyendo sus mensajes. Bueno, a ver, te amamos. Ay, qué lindos. Reina, sí, bueno, yo la verdad les escribía a varios y les dije, ¿no? Que estoy enferma y que no puedo dar entrevistas en vivo y tampoco grabar todos los videos con las preguntas que me estaban mandando porque estoy en mi cama, ¿no? Ahora sí tengo entrevistas con diarios y con medios que no requieran una imagen, todo bien, puedo seguir dándolo. Pero sí, obviamente que mi salud es primero y el recuperarme completamente. Es por eso que también yo quería cambiar mi pasaje y viajar el día domingo para tener aunque sea un día, ¿no? De descanso completo. Pero lamentablemente no se pudo. Y ahora la agencia, bueno, me programó para el día 8 de junio, que estoy llegando a Lima. La verdad ha sido todo una locura porque yo sí quería regresar a Perú. Necesito un pollito a la brasa. Lo necesito en mi vida. Ay, Dios. No puedo con... Me quiero cambiar de filtro. No puedo con mis labios deshidratados, de verdad. Cristian Mata me va a matar. Cristian Mata me va a matar. Jenny, ¿qué hablas sobre tu ONG? Bueno, mi ONG sigue en pie. Ya les haré saber todos los detalles más adelante. Ya tuve las conversaciones con la ONG con la que trabajo en Lima, que es la Deslanzal, Casa Verde. No puedo esperar a llegar a Lima y poder viajar, ¿no? También a Arequipa y a todas las casas que ellos tienen alrededor del país, a ver a las niñas, a ver a los niños, abrazarlos, darle un beso gigante. Entonces estoy esperando eso, esperando también de que me contesten y pueda sacar citas también para reunirme con diferentes entidades. Y les verdad les agradezco todo el cariño, todo el apoyo. Ahorita voy a comer algo y me voy a descansar. Pero antes quiero agradecer a todos los misólogos, a todas las páginas de apoyo de Perú, del mundo. Gracias, gracias por seguir toda mi participación, gracias por sus mensajes, gracias por su cariño, gracias por creer en mí y ayudarme a difundir también la ONG desde mucho antes de todo. Gracias a Quique, que Quique me apoyó bastante también, él me apoyó con la estadía de mi mamá, con la estadía en Lima, con muchas cosas. Él estuvo en el Miss Universe desde el día número uno. Y ha sido una gran ayuda también. Y gracias a todo mi equipo, a todas las personas que creyeron en mí, al Glam Team, Cristian, Gerardo. Tengo que hacer bastantes posts de agradecimiento.